y nunca me importó lo que la gente dijera de mí. Yo venía de una familia muy tradicional. De hecho. Es su profesión, que se esfuerza mucho y que no le da miedo nada. Sí, no es fácil, pero... O me ponían en una mesa en donde no me vieran, porque qué vergüenza. Erika Buenfield se sinceró frente a cámaras y micrófonos sobre lo que fue convertirse en mamá soltera hace casi 2 décadas, debido a que en esa época no era bien visto tener un hijo fuera del matrimonio. ¿Por qué había muchos ojos encima de mí? Miradas, y había ideas, y había... Durante una pequeña entrevista que Erika le concedió al programa Siéntense Quien Pueda, la artista de 58 años de edad fue cuestionada por la llegada de su hijo Nicolás y el nulo apoyo que tuvo por parte de Ernesto Zedillo Jr. para cuidarlo y mantenerlo. Seguramente fui el chisme de muchas mesas y de muchas sobremesas. Al ser cuestionada sobre si su relación con el hijo del exmandatario mexicano fue importante, Erika comentó que fue un romance que realmente estaba empezando de alguna manera, pero no surgió más. Sobre si ella consideró que fue una doble carga el convertirse en mamá soltera, Erika Buenfield dijo con sus propias palabras: pues sí, había muchos ojos encima de mí, miradas, ideas, chismes. La gente se preguntaba y se contestaba ella misma. Seguramente fui el chisme de muchas mesas y de muchas sobremesas. Sin embargo, Erika recalcó que ella no se arrepiente de absolutamente nada, mucho menos de su decisión de ser mamá soltera. Sobre esto, la Buenfield comentó: cuando yo iba con mi hijo en el carrito sentado en un supermercado, nunca me importó lo que la gente dijera de mí. Yo venía de una familia muy tradicional, de hecho lo siguen siendo, el matrimonio como marca o como es, pero ahorita ¿quién sabe cómo es? Nadie sabe lo que es, o sea, ya no hay ninguna regla, las cosas han cambiado. Y a lo mejor lo único que hice fue como adelantarme a los tiempos. Siguen siendo muy tradicionales, pues con sus matrimonios como marca o como es. ¿Quién sabe qué es como es? Finalmente, Erika Buenfield fue cuestionada sobre si ella ya perdonó a Ernesto Zedillo Jr. por no hacerse cargo de su hijo Nicolás. Sobre esto, la Buenfield comentó: a mí me dolió el hecho como de la impotencia, como de ¿ahora qué hago? Te preguntas mil veces, pero yo agarré al toro por los cuernos. Va a sonar un poco loco, pero ha sido el mejor regalo de un novio. No hay joya, no hay coche, ni nada que se compare con la alegría de haber tenido a este hijo tan hermoso. Aparte, así tenía que ser. Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, y a lo mejor yo lo único que hice fue como adelantarme a los tiempos. Erika también habló sobre cómo está su hijo Nicolás, tras haber comenzado a crear un vínculo afectivo con su padre Ernesto Zedillo Jr., a esa persona que le dio la vida. Y ha sido algo muy padre para Nicolás. Pero para mí, si me preguntas, para mí fue también bien padre. La actriz de igual manera compartió a la prensa que su primogénito está haciendo su vida completamente normal tras haber conocido a su padre después de tantos años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.